Normas legales del Diario Oficial del Peruano, publicada hoy, que estamos al lunes 27, Decreto Supremo 043, declara estado de emergencia por desastre de gran magnitud a consecuencia de intensas precipitaciones pluviales en los departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes. Y alguno me va a decir, pero esto ya estaba declarado. No, que están declarando ahora, digamos, en situación de desastre y en grado 5. Sí, están reconociendo. Cuando se habla de grado 5, se está reconociendo, por supuesto, que el nivel de desastre es que definitivamente ya la magnitud y las circunstancias superan la capacidad de respuesta del Estado. Sí, se abre ya la posibilidad de recibir ayuda humanitaria de, digamos, de algunos otros países o recibir donaciones o apoyo de otras partes del mundo. Esa es la situación de Tumbes, Piura y Lambayeque. Así estamos. Esta es edición extraordinaria, se ha publicado el día de ayer. Mujeres y poblaciones vulnerables, la resolución 138, aprueban el padrón de beneficiarios de subvención económica por acogimiento familiar correspondiente al mes de febrero del 2023 y el monto total por concepto de subvención económica. Vivienda, construcción y saneamiento aprueban la sexta convocatoria del año para el otorgamiento del bono de arrendamiento de vivienda para emergencia en atención al estado de emergencia declarado por Decreto Supremo número 029. Este es el famoso 500 soles del que ha estado hablando muchas veces la gente del gobierno, que va a ser un bono para tema de alquiler y que puede servir para 2 años y que las inscripciones del empadronamiento, o el empadronamiento, perdón, debería estar a cargo de las municipalidades distritales y provinciales. ¿En qué va a terminar esto? Bueno, no tengo mucha esperanza cuando me dicen que van a hacer ahora recién el empadronamiento y los alcaldes no creo que tengan tiempo ni para respirar los de la zona de emergencia. Acabo de hablar con este señor Madrid, que como ven está sumamente ocupado. Y me imagino la infraestructura, la logística, el personal y los recursos de las municipalidades deben estar en esas zonas, enfocados todos, si no al 50, al 70, al 90 o al 100%, para aliviar una emergencia. Es decir, la gente que está, pero mal. Bueno, tenemos 70 muertos, tenemos 5 desaparecidos, tenemos cientos, miles de casas afectadas, destruidas completamente. A esa gente hay que, por supuesto, ayudarle de manera realmente urgente en el nivel de emergencia.